El presidente de la República informó en sus redes sociales que ya ha sido habilitado un nuevo segmento beneficiario del programa de inmunización contra el COVID-19. Y ha escrito lo siguiente. Habilitamos la vacunación contra el COVID-19 para extranjeros. El único requisito es hacer la cita con un documento, pasaporte o cualquier documento de identificación de otro país. Aplica para todas las personas que vivan con estatus irregular en nuestro país y para turistas. Agregó también que todos los extranjeros que quieran vacunarse pueden hacer su cita aquí www.vacunacióncovid19.gov.sv. No importa el documento con el que se registren, lo único necesario es que sea un documento con foto y presentarlo al momento de vacunación. Hay citas disponibles desde mañana, puntualizó el mandatario. Y también hace unos minutos ha escrito lo siguiente, cualquier salvadoreño que quiera vacunarse tiene 110 mil cupos para mañana martes. Todos los días sobran aproximadamente 60 mil cupos que nadie usa. Esa es la gran diferencia entre prepararse bien, en lugar de hacer las cosas como se hacían antes. La estrategia para inmunizar a todos los salvadoreños sigue de forma exitosa. El plan de vacunación contra el COVID-19 a la fecha ha colocado 8 millones vacunas. De esta cifra, 4,239,093 personas han recibido la primera dosis del fármaco, mientras que 3,601,685 ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Hasta el momento, el sitio reporta que 301,212 personas han recibido ya la tercera dosis de la vacuna. El Ministerio de Salud instaló un punto de vacunación móvil en el almacén Primark en Santa Elena. El objetivo es acercar los servicios de salud y alcanzar a la población meta para vacunarse contra el COVID-19. Más de 300 dosis llevó el Ministerio de Salud al punto móvil instalado este lunes en Praismar, Santa Elena. La gente se muestra contenta y agradecida porque dice de que no tienen tiempo, digamos, para irse a vacunar y al venir a este lugar dice que están vacunando y pasan y se van contentas. Es más, han venido de otros lugares a vacunarse. En este lugar, las personas que llegaron a realizar sus compras e incluso trabajadores del establecimiento aprovecharon la oportunidad de aplicarse la primera o segunda dosis sin cita previa. Si yo vengo al súper y supe que estaba acá, rapidito, hago las dos cosas. O sea, pasamos, nos dimos cuenta y ya nos pusimos la, la primera dosis. Ajá. ¿Y le parece accesible este punto? Sí, la verdad que está bien accesible. Para mí está bien, está bien accesible, sí. O sea. Bien, al paso todo, comodidad, súper rápido también. Bien, porque por el trabajo que nosotros tenemos, nos cuesta, o son sea, dificulta. Por ejemplo, yo me perdí la segunda por venir al trabajo, pero acá es súper fácil, la verdad. Y son bien accesibles, así que nos dieron oportunidad de venirnos la colocar. Yo estaba pensando que si la tenía que volver a agendar o ir al lugar a donde me apliqué la primera. Pero así está súper, súper bien, la verdad. Con esta estrategia se acerca el servicio de inmunización a la población meta. A diario, los puntos de vacunación móvil se ubican en diferentes zonas del territorio. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El proceso de vacunación en El Salvador continúa. Visitamos la unidad de salud del Puerto de la Libertad y le dimos seguimiento a los pasos que sigue la población para recibir el beneficio. Aprovechando las primeras horas del lunes, la familia Martínez decidió ir a vacunarse. Es más, tomando en cuenta que los niños, quienes van a quinto grado, asisten en horas de la tarde, tomaron un momento en la mañana para visitar la unidad de salud. Y sí, es importante para que ellos puedan estar bien, ¿verdad? Para que se protejan del virus. Sí. ¿Sí ya tiene sus vacunas? Sí, sí, ya tengo mi segunda dosis. Sí, tengo que sacar cita para hacer mi tercera dosis. ¿Cuántos años tiene? Diecisiete. ¿Qué dosis se puso hoy? Eh, segunda. A sus cortas edades, Carlos y Jesús Antonio comprenden la importancia de recibir la vacuna y no solo eso, saben bien cómo evitar el contagio. Lava las manos, estás al No tocas el pelo la, y la mascarilla. ¿Por qué cree usted importante venir a vacunarse? Para, que no lo, para protegerlo. De la enfermedad. De acuerdo a los datos estadísticos, un promedio de entre 300 y 400 personas se vacunan en este lugar casi todos los días. Todos llegan con una cita, pero también el personal de salud apoya a los que no han logrado concertarla. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. La vacunación casa por casa es otra de las estrategias que no se detienen. Con esta iniciativa se recorre todo el territorio nacional. Conozcamos los lugares visitados este lunes. Los equipos del Ministerio de Salud se desplazaron a los 14 departamentos del país para ejecutar la vacunación casa por casa. Los lugares visitados fueron... En Aguachapán, Cantón Cara Sucia, San Francisco Menéndez. En Sonsonate, Cantón Chiquiguat, Sonsonate. Santa Ana, Cantón El Coco, Chalchuapa. Chalatenango, Cantón Cerro Grande, Agua Caliente. En La Libertad, el Cantón Santa Lucía, Talnique. San Salvador, Colonia 22 de Abril y Colonia Amatepec. La Zona Franca, El Pedregal y Rosario de Paz, en La Paz. San Nicolás Lempa Centro, en San Nicolás, San Vicente. En Cuscatlán, Barrio San José, Suchitoto. En Cabañas, Parque Central de Cinquera. En San Miguel, Colonia Santa Emilia. Usulután, Mercado Municipal, Jucuapa. En Morazán, Colonia Loma Linda, San Francisco Gotera. Y en La Unión, Colonia El Avial, Cantón El Ciprés, Conchagua. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Este lunes el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica se desplazó hasta el Arcatao, en el departamento de Chalaterango. El objetivo es realizar jornadas de tamizaje para combatir el COVID-19. El Ministerio de Salud realiza la toma de cerca de 500 pruebas PCR en el municipio de Arcatao para detectar posibles contagios y tomar las medidas necesarias para detener el avance de la enfermedad. Las cabinas móviles permiten conocer el estado del virus en el territorio. A la fecha se han efectuado 1.329.565 pruebas PCR a la población de forma gratuita. Y el comportamiento de la pandemia en la región aún mantiene niveles altos de contagio. La variante Delta avanza a pasos agigantados en Costa Rica, mientras que en Honduras los infectados diarios reflejan un alza tras, un, un, tras una semana de feriado. La variante Delta del coronavirus sigue ganando terreno en Costa Rica. Según los últimos datos epidemiológicos, esta cepa está presente en el 96.4% de los casos registrados en el territorio. Solo en el último día se han detectado 358 habitantes positivos al virus y 21 víctimas mortales. En cuanto al sistema hospitalario, las unidades de cuidados intensivos llevan 71 días operando a más del 100% de su ocupación máxima, por lo que las autoridades aún mantienen las alarmas encendidas por la pandemia. Honduras empieza a ver los efectos en casos positivos a COVID-19 después de la semana mora sánica donde el gobierno eliminó las restricciones sanitarias para promover el turismo nacional. Según datos de la región sanitaria metropolitana de San Pedro Sula, los contagios aumentaron en un 8% tras el feriado. También la asistencia en los cubículos de emergencia en la zona norte del país incrementó en un 40%. En Guatemala el impacto del coronavirus mantiene una curva sostenida de contagios diarios. El Ministerio de Salud confirmó 197 nuevos casos y 57 fallecidos. El total de guatemaltecos que se contagiaron con la enfermedad desde el inicio de la pandemia ya suman 588.262, mientras que los fallecidos alcanzaron los 14.387. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.